Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, PES 2015, My Club. Bueno, vamos a jugar un partido de división. Recordad que estamos en quinta, vamos a verlo ahora. Hace poquito habéis visto ese fatídico descenso, nuevo descenso de cuarta, madre mía. Y además, descenso que coño, que solo perdí dos partidos de 10. Los empates condenan. Bueno, pues estamos en quinta y si quiero intentar participar en ese torneo que os digo del sábado, pues necesito 18. Necesito 18 puntos para plantarme cuarta y bueno, vamos a intentar empezar de la mejor de las maneras. Tenemos rival. División 10, ¿eh? Ojo, vamos a ver qué equipo tiene. A ver, creo que así va bien, pero si ya va de lujo. Estadio, venga, que elegimos nosotros. Vale, balón. Y ahí está. A ver qué tiene. Aquí el rival. A ver. Tiene Luis Gustavo, si no me equivoco, de central. Cosa que me gusta. Tiene a Bonucci, Poulsen, Rosicky, Van Persie, Ozil, Boche. Bueno, de medio campo para arriba muy bien. Eso sí, tiene un espíritu de 72. Puede ser varias cosas, ¿no? O chavala que acaba de empezar. Y que, bueno, que poco a poco esté cogiendo espíritu de equipo y demás. O puede ser, pues, un chaval también que... O chavala, que, pues, bueno, que no controle demasiado lo del espíritu. Yo creo que es más bien lo primero que lo segundo. Bueno, vamos allá. Partido, diría, casi obligatorio a ganar. Sobre todo después del descenso, para curarnos un poco las heridas, digamos. Venga, vamos, Ángel. Uf, no sé yo. Falta muy poco. Venga, ese balón. Uf, pensé que pasaba, os lo juro. Venga, Ángel. Vale, tranquilo, Marquinhos. Vamos a jugar ahí con Fernando. Vete a por ella, tío. Venga, vamos. Vamos a banda. Todos los jugadores un poquito lentos. Aunque... los pases me los están haciendo bien. Vale, bueno, es buena. ¿Cómo ha salido Digar, tú? Venga, sala, hombre. Controla bien, tío. Vamos a sacar. Bien. Sí, venga, sala. Míralo. ¡Oh, qué! ¡Hostia, que pensé que entraba! ¡Qué flojito remató Ranger! Una jugada muy bonita, ¿eh? Me ha gustado mucho, hemos visto justo donde el desmarque está haciendo Ranger solo, por cierto. Uy, Capel, venga, hay que pelearla. Vamos, Fernando. Control de Di María malo. Ranger, no te vayas. Y Salada bien el pase. Dios. Venga. Ojo. Vale, y la saco. Que está Claudio Bravo tirado. Bueno, pues ya hemos tenido una. Coño. La volvemos a sacar. Hay que estar serios. Una de las cosas que me ha llevado a tener una puntuación tan alta. Para mí tan alta. Para otros era muy poco. Pues rozando los 780. En una ocasión ahora tengo menos. Pues no ha sido el estar concentrado. Muchas veces lo notas, ¿no? Cuando no estás concentrado. Uf, qué patada. Se nota mucho. Y bueno, creo que aquí he hecho dos jugadas de estar concentrado, de tener el portero vendido y no ponerme ahí a tocar donde no debía, porque tampoco creo que hubiese sacado nada demasiado claro. Aquí me confundo mucho, pero recupero, él también se confunde. ¡Uy! ¡Vamos! Bueno, Ángel con la flecha azul, se nota muchísimo, no hay falta. Venga. Oh, joder, qué mala suerte. Vale. Venga, Diego. Vale, bien, Fernando ahí. Vamos, Ángel. Bien, Ángel. Vamos a jugar con Ranger. Buen balón. Nada, muy presionado. Muy presionado ahí. Estoy teniendo el control del partido. Pero... uf, otra falta. ¡Ay, no la pita!
Joder, macho, pues me parecía clarísima. La pitarán, no entiendo. O sea, sí, ¿para qué me da la ley de la ventaja ahí? No, no entiendo nada. Fijaos, esta falta ha sido la última, la de ahora. Vale, falta, cae. Y la tira fuera. ¿Dónde tengo la ley de la ventaja yo? En teoría voy a sacar de banda. Esto es rarísimo. Efectivamente, saco de banda. Madre mía. Venga, vamos. Venga, 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 Ranger. Ojo. Vale. Ahora sí que me voy a atrever a sacarla. Eso es. No, ahí no, es al lateral. Está el partido rarísimo. No estoy jugando bien. Tampoco creo que esté jugando demasiado mal, pero bien, ¿no? Vamos con Ángel. Vamos ahí a Ranger. Es que no está funcionando. No estoy funcionando en tres cuartos de campo, pero para nada. Ahí la pared es muy mala. Vale, bien Salah. Uf, por poquito, complicado, salir ahí. Pero bien, bien Salah, me ha gustado. Vamos, vamos Salah. No. Uf, madre mía, qué partido. Vamos a ver si espabilamos. De momento el peligro cero, pero yo solo he tenido una, así que vamos, empate. Pues está siendo justo, yo creo, ¿eh? Vale. Venga, Diego. Voy a ver si. Ahora. Vamos, Ranger. Sí. Sigue, 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 sigue. Eso es. Sí. Bueno, con muchísima suerte. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera porque no estoy jugando bien. Ahí me vuelvo a precipitar. Bien, Digar, que está siendo uno de los mejores para mí. Bueno, la jugadita de Ranger. Y se la vamos a dar ya a Di María, ¿eh? Eso es. No, no, la que. No me jodas, no me jodas. No, es como que no me ha dejado tirar. O sea, he intentado darle al botón de tirar y cargar la barra y no me ha dejado hacer la acción. Bueno, si lo ha hecho él, pues enhorabuena porque me ha defendido. Muy bien, ¿eh? Ahora sí, vamos, Diego. Este es para Ángel. Oh, qué pena. Bien, Di María. Vale, tenía pase, pero aquí Salah. Sí, para adentro. Venga, ahora estamos acosando mucho, ¿eh? No estamos jugando bien, pero estamos acosando. Venga, 2 a 0. Vamos, 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 vamos. Bueno, lo que quiero es seguir acosando. Ahí está, 2 a 0. Bueno. Inmejorable el resultado, ¿eh? Para el juego ofrecido. Que sí que creo que sigue superior en la primera mitad. Así lo dicen las estadísticas, pero coño. No estoy jugando bien del todo. Vamos a ver si podemos hacer una segunda mitad bastante más limpia, más bonita. Y sentenciar. Porque un 2-0, recordad, espero que hayáis visto hace poquito el partido anterior de divisiones, precisamente el que me otorgó, por decirlo de alguna manera, el descenso. Pues, si lo recordáis bien, el resultado era así. Y luego terminó de la manera que terminó. Porque si alguien lo quiere ver, pues no adelantaré nada. Y si pasa ese balón para Di María. Vale. Esto es lo que hay que hacer. Bien, Fer. Uy, si pasa. Lo había hecho muy bien, Fernando, ¿eh? Había metido la puntita ahí. Hay que ir de cabeza. Perfecto. Bravo. Fenomenal. Jugamos con mano. Vale. Salgo bien. Rápido, perfecto. Di María, Ranger, no te vayas. Eso, Dios, si me hiciesen caso siempre, pues ahí podríamos hacer una jugada muy buena. Uf, complicado salir ahí con Ranger. Ahora sí que lo tenemos. Metemos. Nada, demasiado, es demasiado. No os creáis, ¿eh? No estoy encontrando demasiadas opciones arriba. El que más opciones me ha dado, bueno, como siempre, Di María y Capel. Por lo menos en desmarques ha sido Diego. Buah.
La que lía ahora. Aunque yo creo que me estaban haciendo falta. Vale, ahora sí. Ángel y Ranger, que no falla. Ahora sí hemos hecho una jugada bien, como Dios manda, ¿eh? 3-0, bueno. Creo que debo tranquilizarme y seguir por estos derroteros, ¿no? De acoso, de... Pues eso, también, oye, es un poco lo que me caracteriza este tipo de juego. Siempre, ¿eh? En PES. Oh. Siempre he sido así, siempre he sido un jugador agresivo. En este sentido, ¿eh? No penséis mal. Creo que no me habéis visto meter muchas patadas virtuales, creo. Y cometer este tipo de errores menos. Se confunde, menos mal. Y menos mal que voy ganando 3-0, porque si no, hubiese ya... bueno, no sé. Iba a decir, roto el mando de Xbox One, pero no lo voy a romper porque solo tengo uno. Así que no. Por ahí no. Ha sido una cagada en toda regla, ¿eh? Fernando, un jugador absolutamente clave en mi esquema. Bueno, buena jugada, ¿eh? No. Venga, venga, Gibbs. Ah, vale, si haces eso, sí. Nada. Nada, está el partido muy feo ahora, ¿eh? Muy, muy feo. Vale, aguanto, aguanto. Aguanto lo que puedo. Ha merecido meter un gol por lo menos, ¿eh? Las cosas como son. Venga, 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 Salah. Venga, Salah, eso es, eso es. Ranger. Fuera de juego, por muy poco, ¿eh? Sí, a ver si lo deja, porque ha sido por muy poco. No, no lo va a dejar. O vamos a hacer cambios. Por no dejarlo. Vamos a ver. Tenemos aquí. Vale. Bueno, Ranger se va. Y va para adentro. Va por dentro Robson Kanu, su jugador que utilizo menos. Se va a ir Di María también. Vamos a meter a Fajar. Y pues voy a quitar a Digar, que lo acabo de renovar. Y voy a meter ahí a, pues a País, que parece que puedo jugar. Bueno, me rinde poco, pero quiero dar descanso a los que quiero dar descanso. País es un jugador de banda. Pero bueno, para estos minutos que quedan, creo que voy ganando 3-0. Después de las dos ocasiones que ha fallado, creo que el partido está en su sitio, aunque vuelvo a insistir, ha fallado dos ocasiones muy claras. Bueno, aquí un tiro un poco a la desesperada. Así que, bueno, bien, al menos no quiero vender la piel del oso antes de cazarla, pero bueno, estamos casi en el minuto 75. Voy a decir que al menos la división va a comenzar bien. Una victoria. Bueno. La jugada es buena, la jugada es buena. Kanu da bien el pase, tío. Qué presionar ahí, eso es. Viento Prak. Si un central sale de la cueva, como dice aquel, hay que salir a por todas. Si te la roban, o pasa el balón o el jugador, una de dos. Pero las dos cosas no. Esto es un poco una de estas leyes no escritas del fútbol, como por ejemplo no dar pases horizontales en defensa. Hay muchas, hay muchas. Bueno, qué bien Kanu. Y este pase pasa, sí señor. Uf, no va a llegar Fajar. No sé si se dice Fajar, yo lo llamo así, porque es, creo que es un poquito complicado de pronunciar, porque le faltan vocales, al menos en castellano. Uf, qué suerte he tenido ahí. Vale, vamos. Bien Gibbs. Y el pase es malo. Demasiado todo rápido, demasiado rápido. Venga, Fajar, me he confundido. Quería hacer la pared y me ha salido otra cosa. O sea, he hecho otra cosa, mejor dicho. Vamos, mano. Esto está visto para sentencia. Ahora sí que ya. Ostras, vale, creo que he defendido bien al final. Ha tenido sus ocasiones, ¿eh? Desde luego no estoy jugando como debería. Sobre todo en ataque, porque si hubiese jugado como debería en ataque, pues estas jugadas me darían un poco igual, que me están dando igual porque ganó 3-0, pero creo que podría haber hecho más cosas. Al final va a acabar con unas estadísticas muy, muy grandes, porque fijaos qué disparo ahora, otro disparo de fuera del área que se fue muy, muy lejos. Incluso creo que va a tener más disparos que yo.
estoy casi seguro. Pero lo que importa son los 3 puntos. Iba a sacar más conclusiones, pero poco más, porque iba a decir que no ha encajado goles, pero los podría haber encajado. Así que creo que por ahí no puedo sacar conclusiones demasiado positivas. Bueno, Canu, que es casi Messi, madre mía. Vale, bueno, sí que es verdad que también he puesto un jugador fuera de sitio, que es Pais, o bueno, fuera de sitio, flojo en su sitio, y está, termina. No voy a poner más excusas, 3-0, buena victoria, y bueno, la verdad que tampoco ha sido tan descalabro, ¿no? Yo creo que ha estado bien, él ha tenido dos ocasiones muy claras, hay que reconocerlo. Pero bueno, las ha tenido con 3-0, ¿eh? También hay que decir eso. Vamos a ver cómo queda todo. Bueno, nos ponemos con, pues, la valoración que tenía era muy floja, no me había fijado. Nos ponemos con 7,54. Volvemos a superar la barrera de 7,50, que está muy, muy bien. Veremos a ver hasta dónde puedo llegar por ahí. 3 puntitos. Y 2.240 GPs. Vale. Un representante de 3 estrellas. Siempre viene bien. Está Marquinhos. Que hay que renovar. Así que lo voy a sustituir ahora. Y a ver si lo renuevo. Y os enseño cómo está la división. Que bueno, ya lo habéis visto antes. Pero por si acaso, vamos a dejar claro. Tomar Marquinhos, como no sé lo que voy a hacer. Vamos a dejar ahí. Y nos vamos a ver la división para terminar el vídeo. A ver. Nos quedan 9 partidos. Tenemos 3 puntos. 3-0. Hemos comenzado bien. Necesito 18 por obligación. Si saco 15 es que no voy a tener tiempo material de llegar a tercera. O sea, es que tendría que jugar, yo qué sé, 12-15 partidos al día. Que, a ver, podría llegar a jugarlos, pero tendría que ganar muchos. Porque tendría que hacer 18 puntos en quinta, 20 en cuarta. Y bueno, no siempre se gana. En fin. Yo voy a seguir intentándolo, voy a intentar volver a subir a cuarta por quinta o sexta vez y a tercera, vamos a ver si sale eso y puedo jugar el campeonato este sábado. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, el partido, el resultado. Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, chao.